Soy Santiago García, soy el tutor del curso de elaboración, del Smart Training, de elaboración de planes de mantenimiento. Estoy contento con cómo ha ido el curso, estoy contento con la respuesta que hemos tenido de vosotros, de cómo os habéis implicado. En este curso hemos visto, ya sabemos que todos vosotros estáis trabajando y que tenéis muchas otras cosas que hacer, así que os agradezco que hayáis dedicado una parte del día, unos minutos o unas horas del día a elaborar todas las cosas que os hemos ido pidiendo: protocolos de mantenimiento, listas de equipos mantenibles, estructuras jerárquicas, armar el plan de mantenimiento, cargar todos los datos en Renove Free. Así que de verdad que estoy agradecido con la respuesta que hemos tenido. Agradezco enormemente el esfuerzo que ha realizado Irin, porque para los que conocemos el mantenimiento sabemos las dificultades que hay en cuanto a formación, tanto por las empresas que no nos imparten en la mayoría de los casos una formación, y sobre todo por la falta de calidad que hay en los cursos organizados por otras instituciones. Al margen de esto, sobre todo quiero felicitar a todos los compañeros que han participado y les espero que les vaya muy bien en su vida profesional. Muchas gracias. Nosotros siempre pensamos que cuando convocamos el curso pensamos que se iba a quedar mucha gente por el camino, pues no ha sido así. Hemos tenido un número de gente que sí, se quedó en la primera vuelta fuera, pero después todos los que quedaron, hemos visto cómo os habéis interesado por hacerlo, por completar el curso. Así que espero que todo este curso os haya resultado de utilidad, haya resultado suficiente como para tener una idea muy clara de cómo se elabora un plan de mantenimiento. Me gustaría que llevarais a cabo todos estos conceptos y que los llevéis a cabo en la realidad, y que incluso no perdierais el contacto tanto con nosotros como con el resto de los alumnos para saber qué problemas os enfrentáis cuando tenéis que elaborar un plan de mantenimiento, cuando tenéis que hacer determinadas cosas con planes de mantenimiento. Ya veréis que a medida que vayáis haciendo planes de mantenimiento os sentiréis más sueltos, os sentiréis más seguros, sentiréis que hay menos dudas que tenéis que plantear, y lo que espero es que os convirtáis en profesionales muy valiosos para la empresa para la que trabajáis. Y ya que os habéis convertido en profesionales muy valiosos, no se os olvide pedir un aumento de sueldo.